Hola, muy buenas, fanáticos de los videojuegos. Aquí estamos de vuelta con más contenido y hoy vamos a ver un MOBA, una especie de Battle Arena, Battle Royale, algo extraño que hacía ya tiempo que no recibíamos ningún juego de estos. Ya creíamos que no iban a sacar más, que ya habían sacado todos los que tenían que sacar, pero no. Ahí está NCSoft trayéndonos nuevas propuestas. Vamos a verlo. NCSoft anuncia la fecha para la beta cerrada de Battle Crush. Battle Crush, ese es el nombre del juego, apúntenlo bien, recuerden Battle Crush, porque eso va a ser un juego bien interesante. Vamos a ver un poco de la noticia y después lo veremos, el juego, a ver qué tal está. Vamos allá. Además del esperado MMORPG Throne and Liberty, NCSoft tiene otro próximo lanzamiento entre manos. Esta semana ha anunciado la próxima beta cerrada global de Battle Crush. Este es el nuevo juego de arena free to play en el que hasta 30 jugadores compiten por ser el último en quedar sobre el terreno de juego. La beta cerrada tendrá lugar del 23 al 30 de octubre. Se podrá jugar desde Steam, Nintendo Switch y Google Play, atentos. Los participantes en la beta cerrada parece que también podrán invitar amigos para que jueguen con ellos y recibir recompensas. Steam, Nintendo Switch y Google Play, lo que quiere decir que podremos jugarlo en el móvil. Vaya que sí. El objetivo de Battle Crush es luchar hasta 30 jugadores de todo el mundo y convertirse al final en el último superviviente. Por lo tanto, es un Battle Royale. Es un juego rápido y lleno de acción en el que cada ronda solo dura 8 minutos como máximo. Sobrevive mientras el suelo se derrumba bajo tus pies, mientras los enemigos vienen por ti desde todas las direcciones. Las inscripciones están abiertas desde hoy hasta el día 30 de octubre. Podéis apuntaros mediante la web oficial de Battle Crush o directamente en Steam. Habéis estado viendo el vídeo de fondo, pero yo quiero verlo aquí, reaccionar con vosotros. Esto es Battle Crush. Miren qué mapa. Miren qué mapa más interesante. NCSoft. Bueno, esto es lo que vamos a tener pronto para el móvil, para PC y para Nintendo Switch. Yo lo vi en el evento de Nintendo y, oye, me llamó la atención infinitamente jugar esto en la Switch. Atentos a este MOBA, Battle Royale, arenas, algo así. Es una mezcla de todo. Todas esas cosas que nos gustan tanto. Temática de los dioses, folclore, Hércules, Poseidón, Zeus, todo esto. Y ahí lo pueden ver, Lancelot. En fin, folclore de diferentes dioses, culturas y demás. Miren cómo es. Miren cómo está este MOBA. Ya que no nos sacan Wild Rift para la consola, para la Switch, ni para la Play, ni para nada, pues si nos jugaremos a este Battle Crush. Tiene buena pinta, Dirán, Maca, tiene buena pinta, hay 25 MOBAs mejor que este, Cuidado, que no lo has jugado aún, No puede hablar. Yo seguramente no puedo hablar y decir que sea bueno o malo, porque no lo he jugado. Ni lo he visto a fondo, pero tú no puedes decir que es malo, Aunque los gráficos sean muy coloridos, muy flower power, pero no tiene mala pinta, no tiene mala pinta. Señores, me dicen por los comentarios qué les parece esto. Ya hacía tiempo que no traíamos MOBAs ni cosas de esas. Mira, lo puedes tirar fuera del escenario. Eso me gusta, eso me gusta. Como te caigas, la liaste. Es un poco Smash Bros. También, Es un poco el espíritu del Smash Bros. ¡Ahí lo tiró! ¡Se va a escapar! ¡Ay, qué bueno esto, Aquí la cosa no es una pared que te va atrapando. Aquí es el suelo que se va cayendo. Esta es la gracia, la diferencia. ¡Ay, empuja! Se quedan todo encima la piedra. Un montón de habilidades de knockout y de empujar y de stun y de cosas de esas, por supuesto. Y ahí está basado el juego. Ganó la partida. Esto es Battle Crush. Esto es Battle Crush. Me gusta, me gusta. ¿Habrá algún gameplay por YouTube para verlo más a fondo? Join the beta. El 23 de octubre. Pídela, pídela. De momento no hay mucho, así que solamente este vídeo y este que nos presenta los personajes. Vamos a verlos un poquito. Oye, ¿no se ve igual la versión de Switch que la versión de PC o qué? Esta tiene que ser la versión de PC, pues la otra que hemos visto tiene que ser la versión de Switch, porque aquí se ve como unas luces y unos brillos y unas cosas ahí especiales. Esto se ve especial. Bueno, pues esto es Battle Crush. ¿Qué podemos decir? Si lo quieres jugar, ve ahí Nintendo Switch, Steam o Google Play en el móvil. Esto sí que me gusta a mí, En el móvil, sí.
Así que bueno, pues le podríamos dar más vueltas o menos o lo que queráis, pero el juego ya lo hemos enseñado. Hoy los vídeos son más cortos, pero no por ello menos intensos. Así que bueno, quedando claro de qué va el Battle Cruise, de que te puedes registrar ya para probarlo, de que vas a poder jugarlo en tu móvil, solo nos queda despedirnos, a daros un abrazo fuerte, desearos que paséis el mejor de los días y nosotros nos despedimos también. ¡Hasta mañana! ¡Vamos que nos vamos!